¿dónde están? Yo soy Maja. Y yo soy Bill. Y hoy estamos recordando nuestra visita a Santiago de Chile. Y decidimos visitar dos viñedos súper importantes y súper tradicionales de este país. Y hoy estamos recordando con estos deliciosos vinos ese viaje por dos viñedos fantásticos. Entonces, vamos a empezar con Viña Concha y Toro. Hola, vamos para la Viña Concha y Toro. El recorrido para llegar tomas un metro de la línea 4 hasta la estación Las Mercedes. Ahí salen por el lado Concha y Toro Oriente y pueden tomar un micro o un taxi. Se nos hizo un poco tarde y ahora vamos en el taxi. También habían unos micros que te llevan, pero se demoran un poco más tanto en pasar como en el recorrido. Y ahora vamos con el más rápido del oeste. Camino a Concha y Toro. Esperamos llegar en 5 minutos. Cerca de Santiago, en una de las comunas, está esta hermosa viña y la casa de Concha y Toro. En la Concha y Toro está la casa que es el corazón de este viñedo. Es una casa de estilo italiano, pero con un toque colonial chileno, y es una mansión increíble. Toda la viña se diseñó como un campo de golf británico, con una laguna artificial, una gran casona con su fuente y árboles nativos. El viñedo de Concha y Toro fue creado más o menos hace 130 años y Don Melchor, dueño de Concha y Toro, empezó a poner las primeras siembras de vid. Vamos para la primera degustación de vinos. Estamos caminando por la viña, corriendo un poco porque la guía nos lleva a 1000. Este vino, chicos, corresponde a la cosecha de fruto del año 2015 y tiene 13% de alcohol. Es un vino blanco con características cítricas, frutales, y tiene muchísima presencia mineral, es salino por la cercanía de nuestro viñedo con el mar. Tiene una baja concentración de alcohol, cual lo hace un vino en boca muy leve. Por todos los países presentes, por Latinoamérica Unida. ¡Salud! ¡Salud! Estamos en las viñas de Concha y Toro, tienen más de 28 cepas y es el cuarto productor de vino en el mundo. Don Melchor, después de unos viajes que había hecho por Bordeaux y toda la zona francesa del vino, volvió y se le empezaron a perder muchas botellas de vino. La gente alrededor decía que era por culpa del diablo. Y Don Melchor muy hábilmente aprovechó ese rumor para volver su marca, la del Casillero del Diablo. Cuando nos cuentan esta leyenda en la Viña Concha y Toro es súper misterioso porque te encierran en la cava y sale la figura del diablo en Concha y Toro. La botella la vamos a guardar en bodegas de temperatura ambiental, en las conocidas cavas, pero la botella completamente recostada, para que el vino tinto tenga contacto con el corcho, una joya, y pueda tener una microoxigenación correcta. Me gustaría cerrar esta degustación de vino, chicos, contándoles que la variedad Carménère hoy es una variedad 100% chilena. Al final del recorrido de Concha y Toro vas a encontrar la tienda, toda la selección de vinos, tanto los premium como los más comerciales. Bueno, espero les haya gustado este recorrido por el viñedo de Concha y Toro y el famoso Casillero del Diablo. Ahora vamos para el viñedo de Undurraga. A mí personalmente este viñedo me encantó ya que tenía un toque súper familiar. Concha y Toro es wow, pero era ya muy grande, justamente es una de las empresas más grandes de vino que hay. Pero Undurraga conserva esa tradición y realmente uno llega a descubrir ese encanto de la uva en todo su aire. Bienvenidos a Undurraga. Bienvenidos a Viña Undurraga. Acá descubriremos los mágicos sabores del vino. Acompáñenos, vamos para Viña Undurraga. Para poder hacer función a una de sus plantas. Bueno, estos son los viñedos de Viña Undurraga. A ver, damas, caballeros. Normalmente en casa utilizamos el sistema de parrón, parreo. Es video. Maja sigue comiendo uvas. Va a acabar con las uvas del viñedo. A ver, señores. El recorrido es súper familiar, realmente el guía es muy amigable y te permite una cercanía con todo el proceso encantador. Y acá tenemos la despalilladora. Acá separamos el grano del agua fresca. Y ese grano cae acá para seleccionar. Pudimos ver el proceso de la uva desde que la desprenden por medio de máquinas desde su tallo y unas personas las van seleccionando. Nos han explicado todo el proceso de la uva hasta que llega, desde que es sembrada hasta que llega a nuestra botella. Ha sido genial el tour. Y ahora estamos en la bodega, una bodega pues muy al estilo de todos los viñedos acá en Chile, muy bajita de luz, bajita de temperatura, con buena humedad. Hermosos y gigantes de los cuales pueden ustedes disfrutar una botella de vino que compren en la tienda o adquirir el tour de picnic que fue el que nosotros tomamos. Ya finalizamos nuestro tour por Viña Undurraga, estuvo súper lindo. Ya estamos en nuestro picnic en Viña Undurraga. Nos dieron media de tinto, media de espumoso, una tablita de quesos y algunos pasantes. Bueno, espero les haya gustado este video por los viñedos de Chile. Andariegos, en todos los recorridos que ustedes hacen, les dan de souvenir la copa. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en el recuadro rojo y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Síganos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, en todo lado aparecemos como De Andariegos. Compartan este video para los amantes del vino, para los que les gusta viajar, para todas las personas que ustedes aman. Compartan este video, Andariegos. Díganos si han ido a un viñedo y qué viñedo nos recomendarían. Y si no han ido, ¿a cuál les gustaría ir? Y si nos recomiendan acercarte de otros bebidas, no solamente de vino. Y... ¡feliz próximo viaje, Andariegos!